¡Qué emoción nebulosa con Zorra! Bueno, esto va a ser espectacular, seguro. Que es un temazo, o sea que... Si la puesta en escena acompaña, esto va a dar mucha guerra. Me encanta la letra que hay detrás. Y lo que me gusta mucho es la edad que tienen. Porque a lo mejor yo, una persona joven, pues sí puedo cantar sobre este empoderamiento. Y decir que... Alguien de nuestra generación que somos una zorra, ¿sabes? Pero una mujer de esta edad está muy bonito que diga alto y claro lo que nos está cantando. ¡Qué mona! Oh, la gente lo está viviendo, ¿eh? Lo canta bien. Esto crece a nivel instrumental, a nivel... ¡Oh! No me esperaba esto, o sea... En la reacción de las canciones que yo hice primera, dije que esto parecía un himno de empoderamiento LGTB. Y la gente me decía, madre mía, los gays siempre empoderándose de esta temática. Pero bueno, Nebulosa ha querido hacer un empoderamiento LGTB también, no solo feminista. Así que, súper bien. Ella es toda una estrella en el escenario. Me encanta. Y bueno, los bailarines también. Ha sonado algo, pero no sé si ha sido mi casa o ha sido la actuación. A ver. Yo creo que ahora viene lo mejor. Lo que siento... Es que la canción es un temazo, entonces esto va a triunfar. Y me encanta esta letra de estoy en un buen momento reconstruida por dentro. Pues sí. Hay que tener momentos así, de sentirte como ella en todo lo alto. Muy bien. Muy bien, Nebulosa. Quizás me ha faltado un poco de cambio de escenografía en tema colores y demás, pero súper bien. Súper bien. Me encanta ellos quienes son y la historia que tienen detrás. Muy bien.